Buenas noches. Hola, buenas noches. Tengan todos muy buenas noches. No sé si me escuchan. Hola. Sí, buenas noches. Gracias. Sí, buenas noches. La escuchamos. Muy amable, gracias. Sean bienvenidos a nuestro tercer día. Vean qué rápido está pasando el tiempo. El día de mañana estamos finalizando ya lo que sería la primera semana y es por eso que quiero recordarles la importancia de poder entrar a lo que es nuestra aula virtual y que puedan ir realizando las actividades que se encuentran acá. Leía este día al final un comentario de alguno de ustedes que mencionaba que no se encontraba en el aula correcta. No se preocupen, ahí se encuentran los técnicos de inglés corporativo que con gusto los van a poder apoyar en cualquier consulta técnica del aula virtual que ustedes tengan. Pero a mí me corresponde poderles siempre al inicio de la clase mostrarles que nos encontramos en sección 1. Si usted, por ejemplo, y ahora sí voy a tomar este caso que si usted no ha ingresado al aula virtual toda la semana, se llega el día de mañana y usted todavía no ha ingresado, tenga la certeza que el día viernes los de inglés corporativo se van a estar comunicando con usted. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ir viendo el progreso que ustedes tienen. Y al visualizar en este caso lo que sería el porcentaje que ustedes llevan hasta el momento por haber visualizado ya lo que sería sección 1 y vemos participantes que no han ingresado, entonces ellos se ponen en contacto con ustedes para poder solventar cualquier inconveniente que ustedes han tenido para ingresar al aula virtual. Este día, miren, vamos ya a lo que sería nuestro tercer tema. Ya hemos pasado en visualizar lo que son videos y además de esto, ya tuvieron que haber realizado el primer laboratorio corto. Dígame, Rocibel. Sí, ingeniera, fíjese que yo estuve revisando las plantillas que usted mencionaba ayer, incluso ahí las pude visualizar, pero no sé si son como tareas, porque yo la descargué, pero no sé de qué manera. Ustedes van a ver si lo hemos practicado o si se va a mandar, no sé, o sea, no veo en la plataforma algún método que podamos subirla. Esa sería una. Y la otra, sí, y la otra es que aparezco ahí que dice, según estaba viendo ahí como el proceso del tiempo que uno permanece ahí, de lo que uno ve, que estoy como de invitada, como que soy invitada, algo así. Muy bien, entonces si usted aparece de esa forma, por favor el día de mañana comuníquese ahí.
Si usted se va en el grupo de WhatsApp, ahí va a poder visualizar que aparece el Note Inglés Corporativo con el logo de ellos. Y con gusto la van a poder apoyar para que se coloque como estudiante, porque si no, al final, pues, puede suceder que no le den el diploma. Entonces, hágame el favor el día de mañana de poderse comunicar con uno de ellos. Ahí se encuentran en el grupo de WhatsApp y lo puede hacer con gusto en privado. Ah, ok. Y para la primera consulta que me hacían, quiero comentarle que este día les voy a estar colocando, ya no lo hice el día de ayer, este día le voy a estar colocando porque quería primero mostrarles la forma de cómo hacerlo. Entonces, le voy a estar colocando un libro de Excel en el cual dentro de él va a ir mi cuenta de correo electrónica, que es bcordova.instafor@gmail.com. En ella usted, si ha finalizado lo que serían las plantillas que se encuentran en el aula virtual, con gusto envíenlas y yo las reviso. Y con esto hace constar que usted ha realizado las prácticas que se encuentra ahí. Y este mensaje no solamente va para usted, sino que para todos. Porque con esto, pues, nosotros nos estamos dando cuenta. Dentro del aula virtual, ustedes no pueden ingresar ninguna información, sino que esa me la tienen que proporcionar a mí. Ingeniera, me dijo que se lo mandara al correo. Sí, yo voy a colocar en este momento acá mi correo. Muy bien, ahí les he colocado mi correo. Igual en el libro de Excel que les voy a estar colocando, ahí va a estar también lo que sería la cuenta de correo para que me puedan enviar. Entonces, les comentaba, miren, ese día ya estamos en nuestro tercer día. El día de mañana estamos ya finalizando con lo que serían las actividades que se encuentran tanto en el aula virtual como también la información que yo les proporciono cada día en nuestra clase síncrona. Yulisa, ¿ha levantado la mano? Sí, yo tengo una duda. Dígame, Yulisa. Yo el día de ayer no me pude conectar, pero estuve tratando de hacerlo del laboratorio de que aparece en la cosa virtual, vea. Y a mí me aparece, o sea, no sé si soy solo yo la que no entendió, pero hay una pregunta, la número 4, que dice de que yo de hecho lo mandé en privado, pero igual no me contestaron, y dice de que ¿cuál es? ¿A dónde lo mandó privado? A uno de los que están de administradores del grupo. Ajá. Entonces, el número 4 dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa la tecla correcta para usar navegación correlativa? Y aparece, ¿verdad? Yo estuve leyendo todos los ejemplos, vi el video, de hecho, y en todas aparece como navegación entre celdas, correlativa o no correlativa, y aparece navegación entre celdas, pero no aparece ninguna que esté junta en navegación correlativa. O sea, aparecen separadas. No sé si fui yo, porque no me conecté ayer, vea, pero no supe. Exacto. Qué responder. El día de ayer estuve realizando con el grupo estos tipos de acciones, en las cuales si nosotros, por ejemplo, presionamos la tecla Shift más Control, en este caso, y coloco lo que son las teclas de cursora, ellas me ayudan a poder crear lo que sería acciones de en los cuales yo automáticamente dentro de lo que sería nuestra área de trabajo puedo seleccionar. Si gusta, puede visualizar los videos que se encuentran en el aula de YouTube, o en este caso en YouTube. Ahí ya se encuentra lo que sería nuestro video del día de ayer. Y ahí va usted a poder solventar las dudas y poder realizar lo que serían los ejercicios que yo estuve colocando como ejemplo. Ingeniera, perdón, también puede encontrar la respuesta a ella ahí en la información. Ahí dice también, ¿cómo se llama? En lo que ha subido usted de la información, ahí está la respuesta también. Ajá, en el PDF que le coloqué. Sí, en el PDF ahí la encuentro también. Sí, ahí está. Dígame, Marbeli.
Hola, buenas noches, licenciada. Mire, solamente una pregunta. Fíjese que yo en realidad, por motivos así bien grandes, personales, yo no me he podido conectar lunes y martes. Entonces, mi pregunta es si de casualidad la clase con la que estamos ahorita está grabada y que si es ¿dónde la puedo encontrar? Muy bien. Porque me está metiendo ahorita ahí en lo personal, así en... Sí. Tengo mi aula y no la encuentro. Muy bien. Cuando usted ingresó para lo que es el curso, le enviaron un correo electrónico. En el correo electrónico va detallado todo. Va detallado para que usted pueda ingresar al aula virtual y va detallado para que usted pueda entrar al grupo de WhatsApp y va detallado para que usted pueda visualizar todos los videos que se van subiendo. O sea que hay una URL al cual usted le da clic y automáticamente la lleva a YouTube para que ahí pueda visualizar. Por ejemplo, ahorita hay dos videos, que son los del día lunes y martes. Posteriormente a la clase, yo tipo 9 de la noche, porque cuesta a veces que cargue un poco, ya está subido el video de este día. Yo no dejo ningún video para el día siguiente, sino que ese mismo día yo los estoy subiendo ya ahí. Ok, perfecto. Entonces, igual sobre lo que, de verdad, sinceramente estoy bien perdida por dónde, qué temas van. Entonces, pero todo eso de los laboratorios y todo, todavía tengo tiempo para subirlo. Exacto. Usted tiene hasta el día de mañana, que es como el día en el cual estamos finalizando lo que sería sección 1. Pero déjeme decirle que si, por ejemplo, usted no puede el día de mañana, tiene el fin de semana. Tiene el fin de semana para poder. Okay. Okay, muchísimas gracias. Lo importante es que no acumule, porque al final usted va a considerar que va a tener tiempo para poder visualizarlo todo, pero puede ser que por estarlo haciendo rápido no le dé el porcentaje, que es el 80%, la cual la hace acreedora que le den el diploma. De lo contrario. Ok, está bien. Entonces, muchísimas gracias, licenciada, por contestar mis preguntas. Con gusto, estoy a la orden. Muy bien, mire, vamos a continuar acá ya con la parte de lo que sería la presentación. Este día, como les comentaba, estamos en la sesión número 3. Voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Como siempre, voy a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que ustedes tengan. Muy bien, mire, gracias, Zenaida. Ella está colocando ahí en el grupo del chat lo que sería el enlace para que ustedes puedan ir a ver lo que son los videos. Ah, muy bien, Esmeralda. Ok, gracias, okay. Gracias. Muy bien, Esmeralda, gracias. Gracias por estar comentando acá. Eso es importante, que ustedes estén ingresando a la aula virtual. Por último, cualquier consulta que tengan, pues yo estoy acá a la orden. Fíjense acá, miren, nosotros estuvimos hablando el día de ayer, déjenme bajar acá, estuvimos trabajando el día de ayer la forma de combinaciones de teclas, tanto con lo que sería nuestro teclado solamente y con acciones de teclado y mouse. Hoy, como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de presentar datos y bordes. Muchas veces, cuando a mí me dicen, evalúa a esta persona, si sabe Excel, una de las primeras cosas que le pido es que me haga una cuadrícula de formato. Y entonces la persona o el usuario considera que al seleccionar y cuadricular, eso ya es una cuadrícula. Quiero enseñarles que no. Son acciones muy diferentes. Ya hemos estado viendo paso a paso la forma de cómo reconocer el área de trabajo, que son en este caso los comandos, indicadores de diálogos y grupos. Y esto era importante que lo conocieran, porque ya este día ya vamos a estar trabajando con los indicadores de diálogo, los cuales son los que ayudan para poder realizar lo que serían estas acciones. Cuando nosotros estamos trabajando dentro de Excel, ¿se recuerdan que el día de ayer les enseñé a realizar copiados? En los cuales nosotros lo hacíamos con control C, control V, le dije que existía el grupo de portapapeles, y además de eso lo podíamos hacer con clic derecho. Pero yo quiero que esas son como las formas básicas que todos conocemos. Si estamos en Word, hacemos esas mismas acciones. Si estamos, por ejemplo, en una presentación, hacemos esas mismas acciones. Pero en Excel hay una adicional que ustedes deben de saber, porque esto les va a ayudar a simplificar la vida laboral. Cuando nosotros conocemos un programa, no es solamente de poder realizar acciones que nos ayudan a poder trabajar, sino que sean acciones que sean más rápidas.
Sé que hay otras formas de poderlos hacer, como les mostré el día de ayer, pero también esta, que sería la cuarta forma de poder copiar, es como importante que todas las conozcamos, porque cuando ya tenemos un formato, que es lo que vamos a ver este día, es preciso que yo pueda llevarme esa información completamente como está, no que se vaya a deformar cuando yo le dé copiar y pegar, ya sea en otra hoja o en otro libro. Entonces, estas acciones de copiar de una hoja de cálculo a otra, de una hoja de cálculo a un libro, es importante que ustedes las reconozcan cómo poderlo hacer. Entonces, me voy a ir en este momento a poderles compartir lo que sería mi libro de trabajo. Y antes de empezar a realizar esa acción, vamos a trabajar lo que sería un calendario. El día de ayer vimos tres formas en las cuales podíamos darle ancho y alto a lo que es la columna y la fila. Les mencionaba que lo podíamos hacer como bidireccional, manteniendo clic izquierdo presionado entre una columna y otra. Otra forma, darle doble clic automáticamente para que la acción se mueva hacia la izquierda y agarre el ancho correcto de la información que tenemos. Igualmente, estas acciones las podemos hacer con fila. Y además de esto, la tercera forma que les enseñaba es que estando en inicio, si yo me voy al grupo de celdas y me voy a formato, acá tengo la acción de alto de fila y de ancho de columna. Pero también les comentaba el día de ayer que a veces ya nos dan cuánto sería el ancho y la altura que va a tener la fila y la columna. Entonces, para poder hacer las acciones más rápidas, si yo vengo acá y, por ejemplo, estoy buscando lo que sería un alto de 4.5, el estar movilizándome me va a llevar mucho tiempo. Entonces, de las tres formas que aprendo, yo voy a buscar la que voy a considerar que va a ser más rápida para este proceso que voy a hacer. Entonces, fíjense acá, miren, dice en la hoja calendario, que es donde me encuentro en este momento, vean que cada una de las hojas le he colocado color y además de eso le he colocado el nombre con la acción que yo voy a trabajar dentro de mi área de trabajo. Dice, en la hoja calendario, establezca para las columnas de la C hasta la I un ancho de 4.5. Entonces, fíjense, por favor, miren, voy a seleccionar independientemente que lo haga solamente en lo que sería una fila. También lo puedo hacer con todo. Ya les explicaba el día de ayer que lo voy a hacer para toda la columna. Voy a seleccionar ahorita hasta lo que sería la fila I. Y entonces ahora sí voy a agarrar acá formato y le voy a dar ancho. Voy a colocar 4.5 y en este caso le voy a dar aceptar. Quiero que vean que automáticamente miren. Bueno, perdón, me confundí ahorita. Déjenme acá corroborar. Es de la C. Estaba agarrando desde la A. Entonces de la C a la I, nuevamente un ancho de 4.5 y voy a dar aceptar. Quiero que se fijen, por favor, que ya ha agarrado el ancho que me está pidiendo acá. Ahora dice, mire, un alto de 18.6 a la fila de la 7 a la 12. Voy a seleccionar de la fila de la 7 a la 12. Me voy a ir nuevamente acá. Le voy a dar alto de fila y me está diciendo que sea 18.6. Y en este caso le voy a dar aceptar. Quiero que vean que ya tengo el ancho y el alto que me están pidiendo. Ahora dice, luego selecciono el rango de la celda de C7 a I12. Entonces voy a colocarme acá desde C7 hasta I12. Y dice que voy a aplicar un borde superior o inferior doble. Los bordes se encuentran en el grupo de fuentes en la pestaña de inicio. Acá tengo el comando llamado borde. Voy a dar un clic acá y me está pidiendo que coloque un borde superior o inferior doble. Me voy a ir hacia abajo y si ustedes se fijan, acá dice borde superior o inferior doble. Voy a dar un clic. Ya lo tengo acá colocado. Vean, por favor. Ahora dice que al rango de las celdas de 7 a I7, voy a aplicar un relleno azul oscuro texto claro. Entonces, voy a seleccionar desde C7 a I7, que en este caso sería una sola fila, diferentes columnas, y me voy a ir siempre al grupo de fuentes y acá voy a ir a buscar relleno, en el cual voy a ir a seleccionar un azul oscuro texto claro. Si ustedes identifican acá los colores que tenemos, van a poder visualizar
que aparece azul énfasis 1. Vean por favor acá, miren, aquí me aparece azul glistateo. Si yo me vengo para acá, miren, ahí aparece azul énfasis 5, 80, tengo en este caso 60. Yo le voy a colocar este que aparece aquí, claro, 80. Entonces, ya que he realizado esta acción, dice que en cada uno de los diferentes días de la semana, voy a colocar en este caso en texto los días de la semana. Y ahora lo que voy a hacer es colocarme acá y fíjense, por favor, voy a colocar la palabra loom y dice que lo coloque abreviado. Y ya que estoy acá, miren, ya el día de ayer les enseñé lo que significa la cruz negrita y voy a seleccionar hacia el lado derecho, manteniendo clic izquierdo presionado. ¿Qué va a suceder en este momento? Que acaban de aparecerme los días de la semana. ¿Por qué? Porque en lo que corresponde los días de la semana, Excel comprende, entiende que esto es una serie de relleno. Entonces, al colocar la palabra loom, al venirme para acá y colocar cruz negrita, que ya ustedes identifican esta acción, y desplazarme manteniendo clic izquierdo presionado, automáticamente yo tengo ya los días de la semana. No tengo que irlos colocando a pie, sino que automáticamente los coloco. Ahora bien, vamos a colocar los números. Yo lo voy a hacer hacia abajo acá, miren, 1, 8, 15, 22, acá 29 y 30. ¿Por qué lo hice de esta manera? Porque igualmente puedo hacer la misma acción. Fíjense por favor acá, miren, voy a mantener clic izquierdo y esta es una de las formas en las cuales yo puedo crear series. Aunque me aparece 1111 acá, no me preocupo porque acá tengo un botón en el cual esta opción me permite crear series de relleno. Nuevamente, miren, voy a seleccionar acá, me voy a venir seleccionando todo y quiero que vean que automáticamente acá, perdón, quité la selección. Le voy a decir que quiero serie de relleno. Y vean por favor que automáticamente me ha creado los valores numéricos para lo que sería el calendario que yo he creado acá. Con esto, miren, hemos realizado un ejercicio en el cual estamos aplicando lo que sería ancho y alto, tanto para columna como para fila, ya determinado con algo que nos dan. En nuestra vida laboral nos podemos encontrar con esto, que nos están ya predeterminando lo que sería la acción que vamos a trabajar y con él automáticamente nosotros ya podemos trabajar. Tres formas diferentes, vamos a trabajar la que mejor se adapte en el momento que vamos a realizar un cuadro. No sé si hay alguna consulta de esto que acabo de hacer. Me dicen por favor. ¿Cómo es que puso todos los números en el cuadrito para el calendario? Ahorita, con gusto. Permítanme. Acá está. Para poder hacer esta acción, lo voy a hacer acá con este. Yo mantengo clic izquierdo presionado y al final aparece un recuadro acá. Este cuadro me indica que yo puedo crear, copiar celdas, rellenar formato solo, que no quiero esa acción, porque entonces va a desaparecer como lo hice acá cuando seleccioné todo, sino que yo le voy a decir que quiero serie de relleno. Y Excel entiende que un valor numérico puede tener una serie de relleno. Y en este caso, automáticamente después de tener 111 y colocarme acá y darle clic en la opción de serie de relleno, me aparecen ya los valores numéricos en más. No sé si queda claro. Sí, gracias. Muy bien, con gusto. Ingeniera, y en el caso de que es una tablet y no es con mouse, porque usted dice clic derecho. Cuando nosotros estamos trabajando con una tablet, en este caso las acciones que nos aparece, ya que es un descargable de lo que es Excel Internet, así se le llama. No es en sí Office, sino que se le llama Excel Internet. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con acciones táctiles, igualmente nosotros podemos hacer selección. Al realizar la selección, siempre le va a aparecer este cuadro. ¿Por qué aparece este cuadro en la forma de mouse? Porque
estas acciones para el Office 365, que es con el que yo estoy trabajando, hace la acción como que yo estuviera trabajando con una pantalla táctil y es la que me facilita poder realizar estas acciones. Por ejemplo, usted no puede darle clic derecho y digamos que yo tengo un valor numérico acá, pero si usted lo hace manteniendo en este caso con su dedo presionando hacia abajo la selección, aunque le aparezca de esa manera, siempre va a tener este cuadro, el cual él le va a indicar a poder crear lo que sería la C. Y si no, si usted ve, mire, solamente voy a colocar uno, hago la selección en este caso de todo acá hacia abajo y al aparecer acá, automáticamente sería relleno para que me realice lo que sería la acción. Gracias. Muy bien. Y una pregunta. Donde dice superior e inferior doble, fue seleccionando cabal de las celdas 7 de hasta la C7 hasta la I2. Así. A la I, o sea, cabal toda la selecciona de un sol. De un sol. Si yo solamente selecciono una fila y realizo esta acción, vea que lo hace solamente a la selección que he realizado, pero porque me está pidiendo que sea de la C7 hasta la I12, entonces hago la selección completa de rango. Y ya con él, aplico acá el borde que me está pidiendo. Ok, perfecto entonces. Gracias. Muy bien, con gusto. Me está preguntando acá Zenaida que si de una sola vez, este 8, ajá, exacto, y de un solo le creamos series de relleno. Esta es una opción que ya les menciono que aparece como que estamos cometiendo un error, pero al final Excel cumple el que es un programa inteligente que me ayuda a poder superar cuando yo no puedo crear series de relleno. Pero no se preocupen. Recuérdense que ahorita lo que más me interesa es que ustedes aprendan a crear lo que son el ancho y el alto. Ya el día o la próxima semana creo que ya vamos a estar viendo ese de relleno y ahí sí les voy a explicar todas las formas de poderlo hacer. Ahora solamente es para que podamos rellenar y en este caso pues podamos realizar esas acciones. Pero no se preocupen, la otra semana yo les enseño, si es el tema de la próxima semana, series de relleno, yo les explico todas las formas para poderlo hacer de la mejor manera. Muy bien, miren, ya que hemos realizado esto, es importante que ahora sí hagamos un copiado de lo que les estaba diciendo. Una cuarta forma. Grupo de portapapeles, clic derecho, segunda, con combinaciones de tecla de control X, control C, control V para pegar. Entonces, la cuarta forma que yo considero que es para mí la mejor porque me ayuda a poderme llevar exactamente la información, poderme llevar los anchos que yo he trabajado acá. Y además de eso, me ayuda a que la hoja con el color de etiqueta y el nombre que tenga, la pueda ubicar exactamente donde yo lo requiera. Entonces, fíjense, por favor, voy a venir acá a realizar esta acción que les enseñé el día de ayer y voy a quitar lo que sería la cuadrita. Fíjense, por favor. Ahora voy a seleccionar, miren, y lo voy a hacer convencional. Voy a darle copiar. Vean que me aparece el punteado en todo alrededor. Y vamos a hacer esto. Yo voy a crear una nueva hoja acá. Entonces, ya tengo acá, miren, hoja 1. En este caso, yo nuevamente voy a seleccionar porque yo considero que así yo me traigo lo que sería toda la información, así como acabo de seleccionar y copiar. Y voy a pegar. ¿Se están dando cuenta que la cuadrícula aparece acá? Pero en mi calendario yo ya no la tengo. Esta es una acción que no me permite con copiar y pegar, traerme exactamente cómo se encuentra acá. Sí lo trae la información, pero yo quiero que no aparezca la cuadrícula. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? Y ahora sí voy a la cuarta forma. Si yo le doy clic derecho acá, miren, y me voy a la opción de mover o copiar, yo le digo que en este libro, que se llama libro de Excel, sesión número 3, me lleve hasta después de la hoja 1, que es esta que acabo de crear, y me crea una copia. Y voy a dar a aceptar. Y quiero que vean, miren, acá está calendario. Y ahora dice calendario y dice número 2, porque no podemos tener todo un mismo nombre en lo que sería el libro. Pero sí le coloca número 2. Y vean, por favor, miren, calendario no tiene cuadrícula.
me voy para calendario 2, tampoco no lo tiene. Me trae exactamente igual. ¿Qué sucede si a todo esto yo le quiero insertar, déjenme bajar acá esto de Zoom, si yo quiero insertarle, por ejemplo, lo que sería, a ver, acá, en disposiciones de página quiero insertarle un fondo. Entonces, me voy a venir acá a Bing para hacerlo más rápido, que es el buscador de lo que sería OneDrive. Y vamos a colocar acá esta imagen. Coloquemos esta. Miren, voy a dar insertar. Ya les voy a explicar bien cómo poder hacer esta acción. Fíjense, miren, voy a volver a seleccionar. Permítanme acá, me voy a ir para hoja 1 y voy a eliminar todo esto que tengo acá para que vean que no tengo ya nada acá en hoja 1. Y voy a volver a hacer la misma acción. Selección, copiado normal, me vengo para acá, pego, no me trae la imagen. Pónganse a pensar de que ustedes ya le colocaron de fondo, no sé, el logo de la empresa. Y ustedes quieren tenerlo igual. De esta forma no lo van a poder hacer. Voy a eliminar nuevamente todo acá. Y nuevamente, miren, voy a colocar lo que serían las líneas de cuadro. Y, perdón, mejor voy a eliminar acá este. Y nuevamente voy a hacer la misma acción. Clic derecho, mover o copiar. Le voy a decir que quiero acá, que se ubique arriba de hoja 1 y voy a crear. Ya estoy acá en copia. Y vean que el fondo me lo ha mantenido. Calendario, que es donde realicé la acción, y en la copia también. Pero fíjense, lo mejor de todo esto, antes de consultarles, se ha quedado claro. Que no solamente lo puedo crear acá. Fíjense, miren, esta es la misma acción. Clic derecho, mover o copiar. Pero ahora ya no le digo que lo quiero en este libro, sino que ahora le voy a decir que lo quiero en un nuevo libro. Independientemente, puede suceder que usted ya tenga el libro abierto y que quiera trasladar esta información a ese nuevo libro. O si no, en mi caso yo voy a abrir un nuevo libro. Es como que yo le diera clic en inicio, abro nuevamente Excel. Y le voy a decir que quiero crear una copia. Importante esta acción, miren, crear una copia. Porque si yo no le doy crear copia, lo que estoy haciendo es mover. Porque si ustedes ven, la acción es mover o copiar. Si yo no le coloco el chequecito, entonces me lo mueve al nuevo libro. Pero si yo le coloco el chequecito, que quiero una copia, voy a dar a aceptar. En ese momento voy a compartirles, perdón, pantalla completa para que puedan visualizarme. Miren, libro 1. Así no se llama mi libro. Y vean, por favor, acá ya no tengo más hojas. Tengo calendario, o sea que me trae la copia del nombre, color de etiqueta y toda la información exactamente como la tengo. Me voy a ir, miren, para mi libro, que es este. Este sí tiene varias hojas. Y acá lo tengo. Pero si yo me voy acá al que me acaba de crear Excel, acá dice libro 1, vean por favor, todo completo. Nos estamos ahorrando tiempo cuando nosotros queremos trasladar la información. ¿Por qué? Porque si no, tengo que colocarle el nombre, colocar etiqueta, colocarle fondo. Estoy copiando y pegando, sí, es una acción que todos podemos hacer. Pero de esta forma, que es la cuarta forma que les estoy enseñando, Excel me permite llevarme todo. Nombre de la hoja, color de etiqueta y todo el formato o acción que he trabajado dentro de él. Ahora sí. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna consulta? ¿Hola? Sí, está claro, Luis. Muy bien, con gusto, Esmeralda. En mi caso, yo me voy a disposición de página y estando acá, tengo el grupo de configurar página. En él, me voy a la opción, acá ahorita me aparece eliminar fondo, porque no, ya tengo un fondo acá, lo voy a hacer aquí. Ahora sí me aparece fondo acá porque no tengo ningún fondo y automáticamente nos aparece. Si nosotros no tenemos ya la ubicación desde el archivo, si lo queremos hacer en este caso desde Bing, que es el buscador de OneDrive, o si nosotros tenemos, que en mi caso yo tengo OneDrive acá y puedo irlo a buscar. Pero si no, buscamos acá y damos clic en Bing
y acá me aparece en este caso ya imágenes prediseñadas sobre el texto que aparece aquí. Por ejemplo, le voy a dar flor. Buscamos acá rápido una, le voy a dar insertar y ahí está. Pero me voy a ir a mostrar para que se visualice mejor. Voy a quitar la cuadrícula. Y ustedes ven esto no solamente para mi espacio. Estoy haciendo más pequeño el zoom. Esto ya se lo enseñé el día de ayer. Miren, es en todo, 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 toda mi hoja, la imagen. ¿Cómo es que quitó la cuadrícula, perdón? Me voy para vista, grupo mostrar, y acá aparece línea de cuadrícula. Quito el chequecito. Si está el chequecito colocado, aparece la cuadrícula. Si lo quito. Ah, vaya. Está bien, gracias. Muy bien, con gusto. No sé si hay otra consulta. ¿O ha quedado claro? ¿Cómo hizo para sacar el cuadro donde nos apareció en línea de imagen? Línea de imagen. Para poder colocar la imagen y trasladar la información. Hola. Sí, ahí le apareció un cuadro donde podíamos elegir la imagen que sí. Voy a eliminar ahorita la imagen. Entonces, si yo le doy a fondo, automáticamente les aparece este recuadro, automáticamente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, pónganse a imaginar que no hay internet, entonces no puede hacer búsqueda en internet. Solamente puede hacerlo desde archivo. Voy a colocar archivo y les quiero enseñar algo. A veces me dicen, Vanessa, yo no puedo colocar imágenes porque no hay ninguna imagen dentro de mi computadora, no tengo descargada. Quiero decirles que mientras nosotros tengamos Office dentro de una computadora, nosotros tenemos imágenes. Y fíjense, por favor, miren, yo me he ido a disco local C y le voy a dar, en este caso, archivos de programa y voy a ir a buscar Microsoft Office. Si yo me voy acá a Microsoft Office y doy clic en la carpeta que dice root, en mi caso, aparece una carpeta que se llama Clipart y después debo de darle clic a la carpeta que dice PUB 60 Core. Y vean, por favor, miren, acá hay muchas imágenes. Eso lo tienen todos los sistemas operativos. Siempre y cuando, perdón que aquí cuesta poco que cargue, pero ahí ustedes pueden ir visualizando, miren, ya van apareciendo ahí las imágenes. En las cuales si no tenemos internet, por ejemplo, miren, voy a colocar esta, ahí está, automáticamente aparece. Entonces, si queremos darle o colocarle un fondo, no hay ningún problema, ya que nosotros también, desde el recurso de archivo, vean que ya automáticamente me aparece, vamos a colocar acá otra, permítanme que cuesta un poco que cargue, bueno, coloquemos esta que se encuentra acá, ahí está, miren. Entonces, si nosotros no tenemos imágenes descargables, pues también tenemos esta opción desde lo que sería. Mira, y para, vaya, porque yo acabo de hacer eso, acabo de poner una imagen. Y para hacer más pequeña la imagen, para hacerla así de cuadrito chiquitito, que mira así como hizo usted ahorita con el, no, con el BTS. Esto va a depender del pixelaje de la imagen. Quiere decir que el pixelaje de esta imagen es bajo. Y el que yo he colocado desde internet, el pixelaje es creo que de 2000 y algo. Entonces, por eso es que la imagen se hace, tiene ese tamaño. Entonces, acá puede ser que sea 720 y por eso es que se muestra de este tamaño. Va a depender del pixelaje de la imagen, cómo se muestra acá. No es que yo lo pueda hacer pequeño o la pueda hacer grande. Ah, ok. Gracias. Bueno, con gusto. Muy bien, miren, entonces continúo acá. Permítanme, sí, acá tengo ya. Vamos a iniciar, ya que realizamos las acciones en las cuales podemos copiar y ya ustedes ya aprendieron una cuarta forma para poder hacer esa acción. Nos vamos a ir a las opciones de formato. Decía, en este caso, miren la teoría de este día, que espero que la mayoría haya podido visualizar la información que se encuentra ahí, que nosotros dentro de lo que sería, permítanme, voy a cerrar este libro para no confundirme. Ahora sí,
¿Están viendo mi libro? Acá aparece ahorita un formato que he colocado. ¿Me dicen, por favor? Sí, dice sí, Salvador y en Japón. Muy bien, gracias. Muy bien, miren, estos formatos, como les mencionaba la teoría, colocar bordes, colocar relleno, es importante que nosotros sepamos cómo poder realizar estas acciones. Este es un formato normal. Pero también podemos crear estos tipos de formatos, así como les presento acá, miren, en los cuales te lleva como un poco de dificultad, porque yo estoy colocando el texto de una forma muy diferente. Siempre me aparece vertical, que es la forma correcta, y yo quiero colocarlo de formas diferentes. Entonces, si por ejemplo vamos a comenzar con el formato básico, ¿qué hago yo para que aparezca de esta forma? Lo primero que debo de hacer es seleccionar, por ejemplo, acá, miren, lo voy a hacer, tal vez no voy a tener los mismos números de columnas, pero para que ustedes puedan visualizar las acciones acá. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar, ya esto ya el día de ayer lo aprendieron. Y yo me voy a ir a la pestaña de inicio y acá tenemos indicadores de diálogo. Ya esta acción es como la forma técnica que ustedes deben de reconocer. Independientemente, yo necesito borde y entonces yo le voy a dar al indicador, en este caso de diálogo del grupo de fuente. ¿Qué pasa acá? Que yo me voy a ir a la opción, mire, acá tengo pestañas y en las pestañas yo voy a buscar borde. ¿Cuál es la diferencia de un borde que puedo utilizar acá? Que es este. Es el que me representa. Si, por ejemplo, yo quisiera colocar más borde, vean que me está llevando al indicador de diálogo, que es la misma acción que hago acá. Acá sigo dos pasos, porque primero tengo que darle clic acá, irme para abajo y darle más borde. En cambio, acá con el indicador de diálogo me ahorro la acción de una sola vez. Me aparece esta ventana y entonces ahora sí me voy a ir a borde. Y, por ejemplo, miren, estos son todos los tipos de borde que yo puedo colocar. Yo le voy a decir que quiero esto. Primero. Segundo, le voy a decir que quiero un color. Por ejemplo, le voy a decir que quiero color rojo. Y después que he colocado el color, me voy a ir a decirle que quiero contorno e interior para todo. Y le voy a dar a aceptar. Ya creé acá el borde que quiero. Ahora necesito colocar la palabra El Salvador. Permítanme un momento, solo voy a desactivar este micrófono. ¿De quién es? Acá. Perdón, si no se está escuchando ruido. Entonces ahora miren, voy a hacer la selección, me dice que son dos filas, voy a seleccionar las dos filas acá y automáticamente miren con esta acción que estoy haciendo ahorita, vean por favor dos filas acá, yo le voy a decir que en el grupo de alineación voy a ocupar comando y acá tengo el comando de combinar y centrar, porque puedo trabajar de celdas no adyacentes, no me preocupo. Vean, por favor, ya hice las dos primeras que aparecen acá. Ahora bien, dice que voy a utilizar en este caso lo que serían dos columnas. Me voy a ir hasta acá. Y vean, por favor, miren la acción que estoy haciendo. Dice que voy a ir dejando una. Ahora estas acciones ustedes las van a trabajar mejor porque ya ustedes ya saben utilizar las combinaciones de tecla que les enseñé el día de ayer. Nuevamente combinar, ahí está. Acá no me alcanza porque me hacen falta todavía más columnas. Lo voy a dejar así, pero ustedes saben que esta es la estructura que se trabaja. Eso es para que ustedes vayan viendo. Entonces ahora, fíjense por favor, ya tengo por ejemplo acá esto. Voy a colocar la palabra El Salvador. El Salvador. Y acá Intafor. Muy bien, selecciono, que esto ya ustedes ya lo saben hacer, y acá me voy a ir para el indicador de diálogo y le voy a decir que quiero negrita cursiva, perdón, negrita, le vamos a dar tamaño número 24, vean que de un solo estoy haciendo todo acá, y le voy a decir que quiero este color. Vamos a ir a buscar un tipo de fuente, le voy a decir que quiero geografía, perdón, acá. ¿Dónde está el indicador de diálogo?
Acá, dentro de los grupos, acá aparece una flecha y ahí se encuentra el indicador de diálogo. Ah, bueno, gracias. Muy bien, entonces, bueno, le voy a colocar acá esto por el tiempo, le voy a decir que quiero 24 y le voy a decir que lo quiero este color, creo que le dio. Y voy a dar a aceptar. Vean, por favor, miren. No tenemos que estarlo haciendo ni uno por uno, ni tampoco estarlo seleccionando uno por uno para el texto, sino que automáticamente puedo hacer el cambio. Lo importante es primero tener el texto, ¿verdad? Enero, febrero, este acá, caso he puesto acá mi nombre. Y entonces, nuevamente, miren, perdón, selecciono. Y entonces, voy a trabajar con los comandos, claro que podemos trabajar. Le voy a decir en alineación que lo quiero centrado y medio. Le voy a decir que lo quiero, en este caso, el color del texto naranja. Le voy a pedir que lo quiero negrita. Voy a ir a buscar este caso algerian. Y acá en estos comandos donde aparece AA, quiere decir que A para aumentar y A para disminuir. Entonces acá le colocamos el tamaño que nosotros queramos. Y automáticamente estando acá, miren, siempre me voy a ir al indicador porque ya lo tengo seleccionado. Me voy a ir para relleno. Los rellenos, si por ejemplo acá ya el día de ayer trabajamos por estos rellenos, pero estos son rellenos de colores normal. Vamos a trabajar otro tipo de relleno, miren. Indicador de diálogo, relleno, y le voy a decir que quiero un efecto de relleno. En este caso, para efectos de relleno, yo puedo colocarle dos colores. Y además de esto, puedo colocarles estilos diferentes. Yo me voy a quedar con horizontal, voy a darle clic en aceptar, me muestra cómo es que me va a quedar y voy a dar aceptar. Y vean que trabajando con celdas no adyacentes, realizando la acción que ya aprendieron, nosotros automáticamente, por ejemplo, si acá queremos darle otro color, entonces no tenemos que seleccionarlos todos, sino que tenemos que colocar en este caso a cada una de las selecciones el color. Por ejemplo, quiero cambiar este color, solamente voy a seleccionar este, ahora lo voy a hacer con tramo, vamos a ver, creo que me quedaría bien acá el amarillo y voy a decirle que quiero esto. Voy a dar a aceptar y vean, miren, ya hice otro cambio. Quiero, por ejemplo, acá un solo color. Le voy a decir que quiero este. Ahí está. Este tipo de letra no me ayuda el color. Le voy a colocar acá. Y vean que automáticamente está realizando las acciones. Ya sea que lo quiera hacer con celdas no adyacentes para todo el mismo color. O vamos seleccionando cada uno de ellos para poder realizar más rápido los cambios que nosotros queremos. No sé si queda claro esto que les estoy explicando ahorita. ¿O tienen alguna pregunta? Yo en lo personal no, y la verdad está bien genial. Gracias. Bueno, con gusto. Muy bien, miren, gracias Jennifer. Entonces, continuamos acá. Vamos a irnos a esta otra forma, miren. Gracias Raquel. Esa otra forma que es también importante que nosotros reconozcamos poder trabajar ya otros tipos de letra, en los cuales podemos identificarlos siempre con lo que sería fuente. Yo tengo acá alineación y puedo hacer movimientos. Por ejemplo, esta alineación de texto que tengo acá es de 45 grados. Pero a veces estar movilizándonos acá, de repente pues tal vez no lo estamos haciendo de la forma correcta. Y vean, por favor, acá, como lo dejé. Yo tengo dentro del grupo de alineación lo que sería este comando llamado orientación. Y vean que con él fácilmente puedo orientar el texto. Si, por ejemplo, este texto ya no lo quiero así, sino que lo quiero como ángulo, por ejemplo, ascendente, vean que automáticamente él va a tomar, teniendo seleccionado, lo que sería el texto que yo quiero en este caso trabajar acá. Automáticamente dando un clic, quiero que visualicen que automáticamente aparece según la alineación de texto que yo quiero trabajar dentro de él. Entonces, para poder trabajar en este caso esta cuadrícula, lo hacemos de la misma forma.
Por ejemplo, miren, pongo algo para que me quede acá como que fueran X, o que me quede en este caso esta acción. Lo único que hago es seleccionar. Voy a darle en este caso acá, miren, la opción primero de borde. Pero para este caso, porque solamente he hecho una selección, le vamos a colocar este color. Solo quiero contorno. Y ahora acá en la opción de contornos, vean por favor en opciones de borde, acá están los dos indicadores. Que sería en este caso pleca a un costado y se encuentra en este caso al otro lado pleca para poder realizar estas acciones. Pero antes, fíjense, acá me lo va a aparecer como celda a celda. Entonces yo automáticamente acá primero voy a combinar. Ahora sí. Le voy a decir que el borde, nuevamente le voy a dar acá, ahora naranja, quiero como X. Y automáticamente cuando le dé aceptar, ahí se va a encontrar, miren, porque es el que yo necesito. Podemos colocarle borde alrededor, claro que lo podemos hacer, solo le voy a dar acá contorno y ahí va a aparecer. Quiero hacerlo solamente para lo que sería una acción. Igualmente, miren, perdón, primero voy a combinar, indicador de diálogo, voy a colocarle ahora otro color para referencia y acá le voy a decir que lo quiero de esta manera. Y ahí está. Quiero de la otra forma, selecciono, combino, indicador de diálogo, borde, vamos a cambiar acá el color, todo, y en este caso, ahí tenemos. Quiero colocar en este caso texto, claro que lo puedo hacer. Miren, acá voy a colocar, coloquemos día sábado. Esta acción que tengo ahorita acá, miren, con este mismo formato, yo puedo pedirle también que lo quiero acá, pero ya ahorita acá tengo lo que sería un fondo. Entonces me voy a dar acá negrita, voy a aumentar, voy a darle alineación y ya aparece ahí. Quiero cambiar el tipo de orientación del texto acá. Automáticamente nosotros tenemos, vean por favor, todos los tipos de alineaciones que nosotros en este caso queremos. Y automáticamente él realiza en este caso lo que sería la acción, en la cual me permite poder colocar la orientación en las cuales ya las tengo yo acá como ejemplo para que ustedes visualicen dentro de lo que sería mi hoja de trabajo. ¿Puedo colocarle fondo acá? Claro que lo puedo hacer. Recuérdense, disposición de página en mi caso, me voy a fondo, hoy lo voy a hacer por medio de BIM. Vamos a colocar, por ejemplo, acá fondo. Démosle clic, quiero ver acá uno bonito. Démosle clic, ahí está. Ahí está, miren. Tenemos esta facilidad en Excel, que nosotros podemos trabajar con la cuadrícula que nosotros queramos. Y además de esto, poderle colocar el fondo. Muchas veces nuestras empresas nos piden que coloquemos el logo para poder identificar que ese libro nos pertenece a nosotros. Y en este caso, pues ustedes lo pueden hacer de esta manera. Acá ya no quiero que ustedes trabajen la cuadrícula que cualquier usuario normal hace, sino que ustedes ahora aprendan a poder crear una cuadrícula con fondos, con colores, con diseños ya más interactivos. Sé que la información que se encuentra dentro de Excel es importante, pero también el formato que ustedes le den a esa hoja habla mucho del usuario que está utilizando Excel. No es lo mismo solamente irme a una hoja, en este caso, normal. Voy a quitar acá el fondo, voy a volver a colocar acá la cuadrícula. No es lo mismo seleccionar, tener en este caso una cuadrícula normal. Perdón que me tiene acá. Una cuadrícula normal. Sí, he podido hacer combinaciones. Sí, puedo colocarle acá un color y este es mi trabajo. Hacerlo de esta manera, colocarle todos los colores que yo quiero acá y hacerlo. Esto es normal.
lo que cualquier usuario, que en este caso desconoce poderlo trabajar de esta forma, como yo les he enseñado. Dígame, ¿alguien me estaba levantando la mano? Esmeralda, creo que es. ¿Me escucha, licenciada? Sí, la escucho. Vaya, lo que estaba mencionando con los del fondo, para cuando uno le adapta un fondo, ¿verdad? Como dice usted, que a veces en el caso de las empresas hay que poner el logo de la... ¿De qué empresa? No manda uno que sea la cuadrícula, el cuadriforme, hay que presentar un report, pero tiene que tener el fondo de la empresa a la hora que uno tiene que presentar el cuadro. Pero si uno lo tiene para imprimirlo, ese fondo que tiene ¿cómo lo puedo explicarle? Que no vaya a manchar toda la cuadrícula, que resalte más el logo que lo que estamos dando la información en la cuadrícula. ¿Cómo podremos para que se desvaneciera como tipo agua, como le dicen? Marca de agua. Muy bien. Esmeralda, esto que les estoy explicando ahorita de fondo, y qué bueno la consulta que usted me hace, me voy a venir para acá. Fíjese, por favor, mire lo que voy a hacer. Voy a seleccionar ahorita porque quiero mandar a imprimir este cuadro. Y yo tengo el fondo. Este fondo que les estoy enseñando ahorita es un fondo llamado virtual. Mire, me voy a venir para acá. Perdón, no tengo acá vista previa de impresión imprimir. Entonces, ahora sí, me voy a ir a vista previa de impresión imprimir. No aparece. Porque ese no es fondo para mandar a imprimir. ¿Por qué? Porque pónganse a imaginar estar creando una impresión con un fondo. ¿Cuánto nos va a llevar de tinta? Eso es solamente para mostrarlo virtual. O sea, desde mi computadora, desde lo que sería mi libro de Excel. Pero él no me manda a imprimir. La acción que usted me está diciendo es para poder colocar lo que sería una imagen y hacerlo como marca de agua, que es una acción muy diferente. Y para eso voy a mostrarles acá rápidamente cómo hacerlo. Permítanme. Voy a eliminar este fondo y lo voy a hacer acá. Hay diferentes formas para poder crear marca de agua. Yo lo voy a hacer desde acá, siempre desde donde les estoy enseñando ahorita en configuración de página. Solo voy a hacer esto un poco más pequeño para que tenga el tamaño de lo que voy a mandar a imprimir. Ahora sí. Entonces, estando acá, desde disposición de página, en mi caso, indicador de diálogo. Y acá aparece encabezado. Yo voy a personalizar en este caso lo que sería mi encabezado. Y entonces acá, en esta acción que tengo, yo le voy a decir que quiero una imagen. Me voy a venir acá a B, rápidamente. Vamos a ver qué ponen. Bueno, pongamos acá pajarito. Voy a colocar este porque resalta mucho el color. Ya lo tengo acá. Voy a bajar un poco para que esta acción en este caso. Voy a dar a aceptar y en este caso aceptar. Muy bien. Ya tengo, en este caso, miren, acá la imagen, pero igualmente ahorita nos está mostrando. Me voy a ir para vista y le voy a dar diseño de página. Ahí está la imagen. Y como usted ve, resalta sobre lo que quiero mandar a imprimir. Entonces acá, yo me voy a ir a las opciones que tengo, solo permítame, a las disposiciones de encabezado y pie, que aparecen acá, ahora ya estoy en otro lugar. Y en este caso, miren, yo le puedo dar formato a la imagen. Primero voy a hacer esta acción. Voy a darle un tamaño, en este caso, menú. Y además de eso, miren, acá en color, yo le voy a decir que lo quiero marca de A. Porque en Excel no aparece un comando para que mande a llamar marca de agua. Entonces acá le voy a dar a aceptar y vea cómo el color que estaba profundo ha disminuido. Vamos a darle, por favor, acá un tamaño más pequeño. Vamos a ver. Ahí está. Entonces ahora sí, yo me voy a ir a vista de impresión y ahora sí. Con esta acción sí puede mandar a imprimir, pero lo que les estaba mostrando anteriormente, no.
no manda a imprimir porque no le va a aparecer ninguna imagen. Pero con esta sí, nosotros podemos darle marca de agua y le va a aparecer de esta manera. Si usted ve ahora así, se mira mi cuadrícula que tengo acá, resalta, y en el fondo, en este caso, pues tengo la imagen que colocar. No sé si con esto despejo su inquietud. No, Cristina, es con el 80%. 80% equivale a aula virtual y estar en las sesiones 5. Muy bien, miren, no sé si hay alguna consulta. Vamos a ver, Juan Antonio. Sí, una consulta. Para ir a disminuir lo que es el fondo, ¿qué opciones, a qué opción se fue? Estando acá, si usted ve, me aparece lo que serían las pestañas que ustedes ya reconocen. Pero ahora yo, estando en vista y en diseño de página, yo me voy acá en las opciones que aparece de encabezado. Y ahora sí, tengo encabezado de pie, en este caso el grupo o la pestaña de encabezado y pie, y dentro de él le doy dar formato a la imagen. Y entonces acá yo puedo realizar el de disminuir y además de eso puedo colocarle lo que sería marca de agua. También tengo blanco y negro, escala gris. Automáticamente él va a hacer este caso. Okay, correcto. Gracias. Con gusto. Muy bien. Si no hay alguna otra consulta, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz mañana. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.